Dale a me gusta, comenta este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones. El primer iPhone 14 Pro Max en República Dominicana puede ser tuyo. A los Foques Radio, la plataforma que te pone adelante, adelante. ¡Tú lo sabes! Bueno, que chévere, saludos y bienvenidos a los Foques Radio Show. Hoy, como siempre, interesante y picante, aquí tenemos el despeluñe con el líder. ¡El líder! Ahora, señores, duro estar en olla. El líder no llegó bien de Europa y ya anunció una gira. Tiene 3 minutos aquí en República Dominicana y ya anunció una gira. O sea, de vuelta de nuevo. ¿Qué de paso? Miren, el número 845-879-9076. En breve, voy a decir en el momento, voy a ponerlo en modo avión para que llamen y sacaremos el primer ganador o ganadora del viaje a Medellín. Viaje a Medellín con Aerajet, todo pago. Vamos a buscar una fecha ahora en verano. Estaremos en Medellín en vivo gracias a Aerajet y vamos a pagarle todo a 4 fanáticos de A los Foques Radio. Así que gente que le dé a me gusta ahora mismo, usted que está ahí, se va con nosotros. Ya lo sabe. Para Medellín. Todavía, vamos en coro. Vamos a sacar 4, uno mañana también. Exacto. Si Dios quiere. Sí. Hoy vamos a sacar uno. Sí. Oye, una vaina bien. Oye. Para Medellín, con la Vitali ahí al lado. Eso. ¿Cómo que tenemos hoy, hermano? Lo que siempre tenemos, buen contenido para nuestro público que siempre está ahí, atrás de dándole me gusta, para darle un celular, darle un premio, darle un viaje a Medellín ahora, Señores, felicidades a Ana Carolina, su primer nieto. Se convirtió en abuela. Ana Carolina. Abuela, ¿quién es mi papá? Felicidades, no bulto. La nota discordante haciendo entrada. Ven, entra. LIR el móvil comercial, ven. Tú sabes quién es el pai, lo va a decir en el zoológico. Comercial, ven. Ven. Señores, felicidades a Ana Carolina. La nueva moda, ponerles a los niños cuando nacen los nombres de personalidades. Mira, en esta ocasión ella le puso el nombre de James Cameron. Es como tú quieras, como yo quiera. Porque te dejen que dime. James Cameron. James Cameron. ¿Quién es ese tigre? James Cameron. ¿Quién es ese? Él hizo Titanic. Película y eso. Sí. Director de cine. Director de cine. Canadiense. Sí. Muchas películas. Pero la más destacada, El Titanic. También en YouTube hay un documental donde él bajó. Donde él bajó a las fosas de las Marianas. Ha bajado 32 veces donde están los restos del Titanic. Así es. Explícalo que la fosa de las Marianas. ¿Cuánto que se buscó con el Titanic? Explícalo que la fosa de las Marianas. No tanto Navil, a mí también, que yo no sé. La fosa de las Marianas es el punto más profundo de la Tierra. Son como 13.000 metros para allá abajo. Yo creo que la vaina de ámbar, la fosa de ámbar. No, la oyeron ahí. Entonces, él desarrolló un sumergible que puede llegar a este punto de la Tierra que ha sido explorado pocas veces por el ser humano. O sea, los cuartos amigos lo invirtió ahí en el sumergible. Sí, no, el tipo es millonarísimo. Sí. Y le dio para eso y puede hacerlo. Sí. Y recuerdo ahora con la cuestión del Titán, la implosión cuando se explotó la vaina, que él duró 19 horas en su sumergible, esperando que unas corrientes pasaran para poder subir para arriba. O sea, que el tipo es un aventurero, señores. Sí, un aventurero. Un tipo con tanto sí, pero cuarto. No te la doy. No te la voy a dar a ti. Te respeto demasiado, pero creo que aquí en República Dominicana tenemos personalidades con nombre también para que ese niño llevara ese nombre. Yo creo que el nombre de Fausto mata, Ana. Estamos hablando de un actor dominicano. Debió ponerle Pinky Pintor. Alfonso Rodríguez. Un actor dominicano, el cual participó en una de las mejores películas, Nueva York. Por fin llegó Valbuena. Perico Ripiao. Yo creo que el nombre de Fausto mata, esa criatura. O Aquiles Correa, señores. Aquiles Correa. José Francisco, en honor al doctor José Francisco Peña Gómez, que en paz descanse. Vamos. Que ya le puse el nombre y el apellido. ¿Cómo se llama el hijo tuyo, Topo, el chiquito? ¿El hijo mío? Sí, Topitín. Isaías Arismendi, por mí. Mm. Pues soy un ejemplo a seguir. Isaías, por la gente de la Biblia. No sé quién fue Isaías, pero saludo para él. Ajá, ¿y por qué tú no le pusiste foto mata al hijo tuyo? Porque le puse Arismendi. Mm. Primero Dios y por los santos. Arismendi por mí. Sí, claro. ¿Tú entiendes? Entonces, no estoy de acuerdo.
que estoy averiguando, ya tengo ya la fuente de quién es el padre, ya lo tengo ahí. Me están hablando que es muy casado, no se puede publicar, pero yo lo voy a revelar en un despeluñe. Estoy averiguando bien. Tiene 33 mil seguidores ya. No, él no tiene a nadie, lo sigue. Una persona. Ah, yo voy a agarrar el papá, el padre. La cuenta del bebé de James Cameron. 33 mil seguidores. Dice mami, Litzuelina, papi, JL. Oye, esa vez. Era Fautomata que tenía que poner. Juan Luis. Fautomata. Cirujano nocturno en honor a Cirujano Nocturno, uno de los primeros en sí de República Dominicana. Ahora, señores, el secreto mejor guardado, el nombre del padre. Yo lo voy a descubrir. Del bebé. Se ha manejado bien. ¿Quién fue casado? ¿Quién fue que se comió eso, doctor Natray? ¿Sonaba el doctorcito en un momento? ¿Tú sabías? No, ellos eran amiguitos. ¿Pero sonaba? Son amiguitos, no. Míreme, me voy a dar la letra. Escúcheme a mí. En un momento, le llegó a sus oídos. ¿De que doctorcito comió ahí, sí o no? Él me dijo que hablaban, pero nunca pasó nada. ¿El doctorcito que pasaba por las almas, todo lo que se le cruzaba por el lado? No, pero ella no es todo, está hablando mal ahí. ¿Eh? Ella. No. Ella la relacionaron con... Sí, ven, arréglalo. Un par de chamaquitos urbanos. No, está hablando mal, devuélvete que hay tiempo. Voy a hablar. Arreglalo. Son jóvenes, son muchachos jóvenes, ¿entendiste? Jóvenes. No haga caso, esa jugada. Una calentura, jóvenes, una vaina. No estoy diciendo de que a razón ni nada de eso, sino que el doctorcito galán, le daba vainita, son edades de exploración. Las Américas puso la reversa y venía una patada atrás. Él sabe que el doctor sonaba que era el abuelo. Tú sonaste como abuelo. No. ¿Te hubiese gustado eso? ¿Iba a ser abuelo tan temprano? Oh, dando viaje para allá, para dejar esa muchacha. ¿Iba a ser un palo ahora mismo? ¿Poner a coger lucha que no ha cogido lucha? A llevarlo con huevos, domingo. ¿Me entiendes? Para que lo sepa, así es. Pero estamos averiguando quién es el padre de la criatura. Según mi fuente, es casado. Ay, Dios. Y ya todo, olvídate, que hay una vaina que se va a armar donde él va a ir oculto y yo voy a grabar todo. Yo estoy dando ya con la fuente, pero no lo puedo decir porque todavía, además, es un peligro decirlo porque hay que dividir muchos bienes. Dile, pero es casado, pero y también figura es. Casado y figura es. Tranquilo, tranquilo. Hay cuarto ahí. Señores, somos 15 mil. Denle a me gusta. El despeluñe. ¿Cómo el líder? Eso es como una vaina de chupadera. Tú como que tienes ese lingüístico muy bien. Después que te juntas con los dueños del circo. Tú suena con maricones de España, recuerda. No haga caso, esa jugada. Los rumores. Y con Tigre me vio en Madrid, metido en un callejón. No haga caso. Señores, vi una noticia que me ofendió. Me sentí ofendido porque nosotros cogimos el caso para nosotros, como siempre lo hacemos. No nos importa lo que diga la gente de nosotros, de esta plataforma. Cuando queremos hacerle la vuelta a una gente que se merece, está trancado, se la hacemos. Quizá muchos dirían que es para buscar view, pero el resultado es que nadie hace lo que nosotros hacemos. Hay chivato oculto. Nosotros lo denunciamos de frente. Y la sinvergüenza de la mamá de Little Baby dijo como que él nunca le ha puesto la mano, señores. Después que esa señora, la cual se comunicó conmigo, señor, usted se comunicó conmigo. Y yo no estoy haciendo entrevista. Llamé a Santiago y él aceptó para hacerle una entrevista. Pasó, se hizo en el mismo de Peluño, ustedes recuerdan, ¿verdad? Uh-huh. Y usted narró todo. Lo que ese joven. Yo chanceo a la abuela. La abuela soñoña con los nietos. ¿Tú entiendes? La abuela nunca dijo nada malo de ese muchacho. Puede seguir con su campaña. Pero usted no le luce, vieja charlatana, cuarentena, que dio vergüenza aquí en una entrevista de que con un artista, de que tiró otro y que bailando dembow. Usted es una vergüenza grande. Por eso ahora quizá yo le doy razón a ese muchacho. No le doy razón el comportamiento de él ni cómo se comportó contigo. Porque las madres son madres donde sea. No importa el mal comportamiento que tuvieron con nosotros quizá en un momento dado. Pero tú una sinvergüenza. Que les ha dicho que todo lo que se hizo para nosotros defenderle a usted... Nosotros perdimos el tiempo con usted, porque mire qué vergüenza usted no hace pasar, que eso no va a hacer nada. Eso no va a hacer nada, la opinión que usted dio. Usted es una vieja charlatana. Por eso te bloqueé hasta de mi WhatsApp, para que ni me escriba. Tengo la conversación de todo ahí, casi gritando. Ayúdenme, quiero ayuda, que esto y lo otro, puede pasar una desgracia. Y lo más malo que esa persona lee,
Ustedes vieron de TikTok un mensaje que no se la, a nosotros a toditos no se le aguan los ojos porque, porque cogimos valor, ¿eh? No me busque, usted no es mi madre, no la quiero ver, que esto y lo otro. Y después viene esta señora de que una entrevista y no, que él nunca me ha puesto la mano. Vieja charlatana, y esa querella, ¿qué fue que la puso? Santiago, una pregunta. Si ella desestima la querella, ¿qué puede, qué usted cree que puede suceder? ¿Qué sucedió con el caso Rochi? Desestimaron la querella, el Ministerio Público continuó. Mira, Dillon Baby lo arrestaron en Baní. Un comando de la policía, que ojalá todos los policías sean así, leyendo los derechos a todo el mundo. Sí, se comporten de esta manera. Somos 25 mil, de la me gusta, que vamos para Medellín, no aplauda. ojalá y todos los policías tengan lo profesional, como se comportó esa patrulla. Tú sabías que yo estaba ayer en Baní, allá mismo en la discoteca donde él iba a cantar el lunes, que fue el lunes que sucedió eso. Y me estaba diciendo que esa persona, los agentes que apresaron a Dillon Baby ese día, que esa gente lo estaban esperando ahí desde las 4 de la tarde. Sí. Esperando que llegara. Bebiendo temprano, vestido de civil. Fue sí. Algo muy bien. Un negocio que queda al frente. Entonces, ellos leyeron los derechos, revisaron los vehículos. Vi que hoy lo llevaron a un centro de salud porque se sentía no se sentía bien de salud. Qué dichoso. Le preguntaron que qué pasó. Él al final, en su mundo troteado, dijo que estaba desnutrido, que tenía hambre. Ahora vi otro video, él cantando una canción, de que promocionando una canción en medio de una situación seria. Cuando yo veía a Dillon Baby, cuando lo trasladaban del destacamento a la fiscalía, tirado en un... En la parte de atrás de una patrulla. En la parte de atrás de una camioneta, yo dije, él es preso, no es de la justicia terrenal. Ese muchacho está preso de la droga. Dillon Baby tiene problemas de adicción. ¿No lo viste en buen estado? No. Dillon Baby tiene problemas de adicción. Y un... ¿Tú sabes lo que yo no le perdono a los hombres? Yo no soy nadie, tú sabes, pero yo a título personal, que desperdicien el talento. Y ese muchacho es talentoso. Tiene talento. Pero la droga lo está matando. Lo ha consumido. En los últimos tiempos, luego de que despeluñe, Tolentino, de Peluña y Tolentino y Topo tienen muchas cosas en común ambos, lo admiro ambos. Pero cuando Tolentino hace una denuncia seria en Esto No Es Radio, donde muestra en una discoteca que no le pagaron ni que supuestamente lo que tenían que darle, y él terminó atracando a varios clientes en la discoteca, entonces él se aquietó. Ya vieron que no hacía video de que jodiendo con Guachimán y vaina, ¿verdad? Cuando Tolentino se puso para él, para que se aquietara. Porque lo que se está buscando, señor, no es que este muchacho caiga preso. No está buscando destruirle la vida de ese muchacho. Es que él o mate a una gente o lo maten a él. Claro. Porque él estaba provocando en todos los lugares a las personas. Estaba en la Dirección General de Pasaporte. Ahí estaba él en una fila jodiendo a todo el mundo. Sí. Es una bomba de gas jodiendo a los guachimanes. Provocando. Iba a McDonald's jodiendo a la gente. A todo el mundo. Entonces ya él estaba quieto, pero lamentablemente ya hay un prontuario de algunos problemas que están documentados. Él se fue con el amague. Me comentan a mí que algunas personas que él supuestamente ha asaltado también se querellaron, doctor Nastra. Han aparecido todo el mundo. Entonces, doctor Nastra, me cuentan a mí que el outro de Dillon Baby de los conciertos era atracar a la gente. Cuando la él gente terminaba las canciones, atracaba. Su último tema era recogiendo, atracando a la gente. La gente poniendo sopitos, eso es mentira, loco. ¿Tú crees? No. Mira, la primera vez que lo dije yo aquí, antes de que lo dijera Tolentino, lo pueden buscar. Usted estaba diciendo eso mismo, de que era mentira, que yo estaba hablando pero son muchas quejas de mucha gente. Nabil estaba en Baní cuando apresaron a Dillon Baby. Qué casualidad. Bueno, y no grabó ni un video. Eso que están diciendo, de que él atracó a la gente de la discoteca esa, adelante, que está de que la discoteca, de que la atracaron, que esto, que aquello. Esa gente contrataron a Dillon Baby, después que el vaina estaba allá, que cantó y de todo, le querían dar cuarto de menos. Y él fue a la caja y cogió los cuartos de él. Ah, pues eso está permitido. La gente explica la vaina como le da la gana, como es Dillon Baby, que está haciendo pile de disparate en la calle. Entonces le quieren achacar pilas de disparos. Pero o sea, que no es de tollo. O sea, pero lo de atracar, eso fue mentira.
Ahora aquí para adelante le toca a ellos. Entonces, el video que mostró Tolentino, sí, él con una pistola, sí, llevándose todos los romos de un, sí, sitio, Nabil. ¿Viste la pistola? Mm, sí, sin gastumada. Maldito hablador del diablo, ¿tú viste pistola? ¡Ey, ey, ey! ¡Ay! ¡Ey, ey, ey! ¿Tú la viste la pistola? Búscame una mascarilla de ketchup que me van a arruinar la nariz hoy. Se queda la mejilla que tiene un... Latazo. Esto sí es grande. Una mula menos hoy. Pero señores, cuando terminen sus películas me avisan. El mismo manager Topo, bueno, lo dijo aquí. Tolentino. No me digas. Lo del atraco de Iron Baby, en video, lo que tú mostraste en esto en el radio, dice Nabil que él no tenía arma de fuego. Nabil, pero Nabil, de por Dios. ¿Están los videos, Nabil? ¿Dónde está la pistola? Él con la pistola. ¿Él sí tiene una pistola en el video? Sí, la tenía. ¿La tenía? ¿Tú me lo puedes enviar el video para mandárselo a Nabil, por favor, Tolentino? Queremos verlo. Oye, el problema es que fue hace tiempo. Ya yo borré eso. Pues déjame ver, espera. Pero quien lo tenga, que nos lo haga llegar. Yo te lo voy a llegar, yo lo tengo. ¿Tú no tienes Wander? ¿Y por qué es que Nabil siempre está defendiendo todo lo búscalo en esto en la radio, que él lo presenta, por favor. Ok, Nabil. Si tú lo ves, Nabil, con tus ojos, ¿qué va a pasar? No va a pasar. ¿Por qué tú confirmas la cosa de esa manera, sí? Porque yo vi el video. ¿Tú lo viste? El video de la discoteca, uh-huh, donde él va y coge el dinero de la caja. Él no tiene una pistola en la mano. No es ese. Ah, entonces, hay varios videos en dos. No, yo estoy hablando de un sitio donde él se está llevando los romos, los whisky y todo, Nabil. Fue ahí mismo que él cogió el dinero de la caja. Pues está bien, tranquilo. Busca el video de la ¿Seguro pistola. Seguro tú viste otro, Nabil, porque es que son varios casos. No, no hay un solo video, no fue una sola discoteca casos, que le hizo. Saludos en el Super Chat, Román Pizza. Mi gente, vamos para Medellín, así que la gente estén activa en el chat y comenten por qué merecen ir a Medellín con Alofoque Radio. En breve, ¿dónde está? Mierda, el celular. En breve la llamada para escoger el primer ganador. Vamos. Ahora quiero yo ver el video ese, a ver qué es lo que es. No, yo quiero ver el video claro, también, pero el video existe y yo lo vi. Hay un video donde él toma un dinero de una caja y se lleva unos romos. No, se reventó los romos y después... bueno, él entró al mar, por eso lo dejan que hiciera lo que sea. Sí, porque una gente desarmado claro, va a hacer eso. Sí. Despierta, Nabil, si él es hermano, lo hace. Ah, bien. Entró al mar y lo dejaron. Ah, bien. Y le decían, le daban cotorra decentemente. Y él hacía así y se quitaba. Búsquenme el video que tenga esto en el radio. Es que ni fuera Terminator, que va a llegar y se va a llevar todo. Una gente se pintó la gira, va a tener miedo sin estar armado. HS Comunicaciones en el Super Chat. Nabil, él mostraba, hay decenas de fotografías, Nabil. Sí, muchas armas. De él con armas de fuego. Con armas de fuego, señores. Señores, mírenme. Señores, llegó el video. En República Dominicana. Mándaselo a Nabil, no me lo manda a mí. Mándalo a Nabil. Mándalo a Nabil, por favor. Para que él lo vea. Para que tú eres DJ de Video Baby. Miren, no soy DJ de nadie. En República Dominicana. Había unos planes cuando se enfriaba. Minuto 13, Nabil, búscalo. En el minuto 13. Busquen el minuto 13. Señores, miren. En República Dominicana, los problemas, ¿verdad? Las puertas son de este tamaño. Uh-huh. O en el mundo, pero más en República Dominicana. Usted cae preso. Las puertas son así cuando usted cae preso. Para usted salir de prisión, las puertas son así. Así es. Hay leyes en República Dominicana como la 50 par de 8. ¿Tú sabes lo que dice la ley 50 par de 8? Se prohíbe todo el prohibido. Consumo, todo. La promoción y la venta. Todo está prohibido. Y el tráfico de drogas. Todo está prohibido. Veo a CDN aquí, señores, que hace unos minutos, no de último minuto, no, CDN, Domingo de Molly. Es el título de la nueva canción que junto a la audiovisual estrenó hace unas horas el controversial cantante urbano Adelly Ramírez Oviedo, conocido como Rochi, con la cual una vez más se promueve, normaliza e incita el consumo de drogas psicotrópicas de gran peligro para quienes la consumen. Pese a que las leyes dominicanas prohíben la promoción del uso de drogas, la falta de regulaciones en redes sociales y plataformas digitales hace que este contenido se popularice y difunda sin obstáculos, llegando a los oídos de niños, adolescentes y adultos. ¿Qué nos ocurrió con Rochi una vez, con el comandante que está preso, Félix Alburquerque? Un saludo y un abrazo, bendiciones. Espero en Dios que salga lo mejor de este proceso. Nosotros...
en paz descanse de Duncan también. Así es. Ambas familias espero que sanen. Así es. Sé que es difícil, pero ambas familias espero que sanen. Nosotros. Díganle qué nos pasó con nosotros en la oficina nos enseñan unos expedientes. En ese expediente estaba el artista Rochy RD por su consumo en los live en vivo y su letra sucia. Nosotros buscamos toda la manera para que ese artista buscaron la manera de que no le hiciera nada. O sea, ¿tú entiendes? Y yo lo llamé y luego me echó un boche. Me recogió como ahora él sabe que te digo, que me dijo de todo. Que me metan preso, yo, hermano. Vamos a buscar la manera porque de una cosa, ¿tú entiendes? Y vamos a una charla, venga aquí, pide excusa, ¿tú entiendes? Porque hay un expediente aquí. Él lo sabe que eso pasó así mismo. Yo lo llamé, él me echó un boche. Entonces hablamos con el comandante, le explicamos. Y hablamos con un manejador de RD y ahí él empezó a bajarle, ¿tú entiendes? Y eso fue así mismo. Nosotros, no fue no tanto a Rochy, a muchos. Ah, bueno, tuviste también el de Santiago. Respira tu dema. De Respira tu dema, que nosotros, porque sigue nosotros, fumando, seguro, que nosotros respire. Hicimos, el trabajo que nosotros hicimos en esa dirección fue demasiado grande, porque lo llevamos allá, y él se encargó en los likes que él hacía de decir, no, fume hierba, que eso es malo. ¿De acuerdo? Que él hizo una campaña, Eso fue así, logramos muchas cosas nosotros en esa unión. Sí, eso surgió luego de que hubo un evento. Somos 90 mil, señores. Vamos rumbo a 100 mil en Alofoque Radio. Denle a me gusta. Sí, en el evento también. Sí. Dime, estúpido. Sí, chinga tu madre, dime. Dime, estúpido. Estúpido, dime. Yo estoy mirando el video. Sí, estúpido. En el minuto 13, el minuto 13. Entra a Twitter, estúpido. Entra a Threads. Ah, bien. Entra. Tiene una pistola arriba, Nabil. Que se confundió. Tiene un arma de fuego, Nabil. Ese confundido. Pídeme disculpa. Ese es el video. No te voy a pedir disculpa. Pídeme disculpa. Cuando tú singa tu madre, me pide disculpa por pegarme la lata. Pídeme huevo. Disculpa. Te pido disculpa. Está roto. Ahora, tiene una pistola. Este es el video que yo había visto. Este es el video donde él recoge los romos, recoge la vaina. Pero tiene un arma de fuego, ¿no? Ahora hay otro video que ese video yo nunca lo había visto. Okay, pero ¿y ese? Este video fue el que se fue viral. Ese video, la parte donde él recoge todos los romos con la mano, no tiene un arma. Pero por eso. Pero yo te míralo dije, entero. Míralo bien entero. Oye, ya yo vi el otro video. El periodista te digo que el video de la cámara, porque fue un video de cámara, que el otro que se había hecho viral, que fue este, donde él recoge los romos, no tiene un arma. Ese fue el que se hizo el viral. Periodista el más otro serio. Video se lo habrán mandado a Tolentino nada más. No, el periodista más serio que tiene la República Dominicana ahora mismo. El más serio, el que representa el bajo mundo, el que dice las cosas como son, el que no le coge esa ni a los foques, ni al gobierno, ni a la milicia, se llama Ramón Tolentino, el más serio ahora mismo. Cuando Tolentino publica algo, antes de publicarlo, él hace una investigación. ¿Tú entiendes? Y yo creo en Ramón Tolentino y ese video hasta yo lo reporté. Él profundiza, para que lo sepa. Caso, profundiza. Para que lo sepa. Así que lamentablemente, ojalá que la justicia haga su trabajo. Y no se lleve de esa vieja sinvergüenza que anda, porque los hijos son los hijos, no importa. Ahora usted tiene que tener valor. Usted sabe que si su hijo le dan que sea un año o dos años, puede salir mejor que un guito. Lo necesita, está tranquilo, En una cárcel como Najayo, Tiene que ir a una cárcel normal. Es la justicia que sabe, no nosotros. Señores, Edwin Catala, estamos hablando de Luis Ponce, estamos hablando de Bonitillo Licores. A mí me encantaría como que República Dominicana, cuando una, para mí es primera, creo que es primera vez que se enfrenta a un caso judicial de Lon Baby. Uh-huh. Y sería inteligente y sería sano. Y hacerle la prueba que el hijo que tenía una publicación, tú sabes. No, espérate, sería sano que Dillon Baby, doctor Nastra, hubiera como un centro de primera atención así a ese tipo de jóvenes. Que cuando caen presos y no tienen antecedentes, pase por aquí. Uh-huh. Vamos como media rehabilitarte, si tú no mataste a una gente, si tú no pi una... ¿no? Claro. ¿Tú me entiendes? Para que no entre al sistema penitenciario, que es un problema. Sí, porque cuando entran ahí, al final... Coño, políticos, pónganse pesa vaina, señores. Que hay muchas cosas aquí importantes. Que vi que un diputado chivateó a otro que tenía una media rota uno ahí. Oye, en la Cámara de Diputados. Oye, ¿en qué estamos nosotros? Que de paso, Dillon Baby, no lo culpemos, señores... Al 100%. Al 100%. Okay. No sabemos, él no conoce a su papá, yo creo que fue, o no entiendo. Y vimos la madre ayer aquí, que mucha gente dijo, la traían para humillarla, no para humillarla. Vimos una persona aquí que cuando la traímos vía DJ Topo, vino muy conmocionada, que quería justicia, que quería que su hijo, la policía actuara, se rehabilitara, habló, que dijo claramente que tenía un problema de adicción. Y ayer vimos una mujer aquí,
el Cherry. Azarando con el Cherry, que ya sabe que eso no va para ningún lado. Sí. Luego se me centra con una campaña con Kiko, con Jaraca Kiko anoche. Jaraca Kiko, así mismo. Sí. También. Ah, no, ya lo que grupo, sí. Entonces. Coño. Así chale, es. Mira, claro, en verdad, Dibigón. Dillon es el resultado. Dibigón, de y oficial de Chico Sandy estaba ella. El Moreno. Ella me reveló que estaba oficial de Chico Sandy, pero Chico Sandy no, nunca le hizo caso. No. Ahora, Tibigón tiene un estómago, mi hijo, pana. ¿Y este muchacho tan talentoso? No, pero no vamos a creer eso, señores, tampoco. Sí, son de madrugada. La madrugada. Ella fue que mencionó a Tibi primero. Por eso no vamos a creer en eso. Vitaly. Ahora, yo estoy de acuerdo con Santiago en que este tipo de jóvenes necesita un centro de rehabilitación porque hay muchas cosas que la hacen bajo los efectos de las drogas. Y tú agarrar un joven así, encerrarlo, darle el tiempo y que después salga, sale igualito o peor. Díganle lo mismo a la gente que ha robado, a las víctimas. Échenle ese cuento. No, no, pero es que si no lo ha matado, bajo los efectos de la droga. El meneo es que él va a salir algún día y puede salir peor. Él es mayor de edad. Puede salir peor. Debería pagar primero. Mi amor, pero si no recibe ayuda, ¿qué estamos haciendo? Que en la cárcel del ataque hagan una vena de rehabilitación y le den curso. Claro. Eso es lo que tiene que hacer, pero tiene que estar trancado bajo reja para que aprenda. No nos vamos a pegar. Y todo aquel que apoyó a ese individuo haciéndole su baile de que yo Washington, sacándose, buscándose de baile, tiene que hacerlo. Vamos. Y ni se hace esa seña. Ni me interesa. ¡Ven! Señores, somos 96 mil rumbo a 100 mil. Denle a me gusta que en breve sacamos el ganador para Medellín, Colombia. De viaje, el doctor Natra que ya cambió las chamas por las colombianas. Tú puedes darme banda a mí con esto. Oye, país. No te puedo dar banda, porque te fuiste, doctor. Cuando tú le des banda a la venezolana. Te fuiste, doctor. Te fuiste 4 días calladito para Medellín y no publicaste ni una historia. El que no publica cuando vacaciona es porque anda haciendo malos pasos. El fue a Rubén Blades. Pero tú me puedes dar banda a mí con esto. ¿Te va a quedar o no en Medellín? Va, te quedas. ¿Para el viaje? Sí. Oye, que me voy a quedar. Ya, vamos. Señores, adivinen. Somos 100 mil. 100 mil, cabrones. Ay, ay, ay. Ay, sí. No hay que decir diablo, eso tampoco. Gracias cabrón, por la atención a mi gente de Repuesto Ameripal, Repuesto Autopieza, que me dieron una bujía. ¿Qué te dieron? Ameripal, me dieron. El camión se me está dañado. El aviador le taparon. El camión que está viajando con la República, que tenemos en el fin de semana en el Cibao. Gracias a la República. Y tenemos que estar, tú entiendes. Y esa gente me tiene buen trato, mi gente de Ameripal. Piezas originales, los mejores. Miren. Ameripal. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Ameripal. Los mejores en autopiezas. Mira, señores, Rochy dice que Anuel nunca le ha dicho que no grabe con Tekashi. Oigan, en un corte, después de su lanzamiento, anunciando su concierto. Y que él no tiene ningún problema con grabar con Tekashi. No sé, el que sabe de esto y cheque esa información y dice, Rochy está dando una puya porque le interesaría, quizá ahora lo necesita, no sé, grabar con Tekashi. Porque sabemos que aquí, ahora mismo, en controversia, hay 3 personas que la tienen prendida, que es Tekashi, Anuel y Yailin. Por ahora, no hay más nadie. No sé mañana, no sé pasado, ¿tú entiendes? Y parece que el Guas se quiere montar en la ola del sonido. Lo mencionaron. Y él resultó con otro lado y dijo una vaina, ¿tú entiendes? Pero después se dio. Lo mencionaron 2 veces. Pero que se dio cuenta, Guillao, entre nosotros, ¿tú entiendes? Y dijo que Anuel nunca le ha dicho. Yo lo que le hago una pregunta a los artistas dominicanos, que lo veo como títeres, que fulano no me ha dicho. ¿Y cómo yo siendo un artista millonario, un artista con dinero, con éxito, con conciertos que ya yo estoy haciendo nítido, mis decisiones las tiene que decidir otro artista que ni de mi país es? Sí. O sea, eso es un fallo. Eso se ve como feo. De que fulano no me ha dicho, pero ¿cómo que fulano? Como no me ha dado permiso. Como no me ha dado permiso, sí. Pero que si él me dice como quiera, yo... Rochy nunca grabará con Tekashi. Rochy es una persona que tiene lineamientos y tiene convicciones de la calle. De otros países, Estados Unidos, Puerto Rico, entre otras naciones, que es esta cuestión de cuando una persona colabora con la justicia, sabiendo en qué estaba, si usted estaba en una ganga, si usted estaba en un grupo, si usted hizo un delito con otra persona y usted colaboró, usted traicionó ese código de honor, que me imagino que viene
de por allá, de la mafia italiana. Que hay documentales de la mafia italiana. Claro. De por qué era tan difícil el FBI, que se creó para esto, para la mafia. El FBI se le hacía tan difícil llegarle a las cabezas de las mafias, porque los soldados, capitanes y luego el jefe, era difícil una comunicación entre el soldado y el jefe de la mafia. Eran herméticos. Eran herméticos, sí. Había un código muy fuerte de honor. Y un ejemplo. Si la cabeza, que hay documentales por pila ahí, búsquenlo en YouTube. La cabeza, Sandy, le mandaba a matar a una gente o a darle unos golpes, a cobrar unos cuartos, una extorsión, una vaina. Se lo decía un capitán. Y el capitán era que se lo decía al soldado. Entonces, en justicia, no es lo que se ve, lo que se puede probar. Si este tipo lo agarraban, el soldado, ¿a quién decía? No, me mandó el capitán. Nunca me lo mandaba a vainita, de que el padrino. Que chivatear al capitán y el capitán tiene que chivatear al otro. Sí. No, cadena. El capitán tú sabes. Entonces ahí caía preso el soldado. Ni chivateaban ni al capitán, ni chivateaban tampoco a la cabeza. Que ahí fue que comenzaron con la cuestión de los micrófonos, metían en la oficina, en los restaurantes que visitaban, en los bares que visitaban, y ahí comenzaron a recopilar y a utilizar la tecnología para ellos obtener pruebas. Porque era difícil que un autor material, que era de baja monta siempre, porque era por escalón, chivateara un padrino. Entonces, Rochy tiene esos lineamientos. Mire, líder, esos lineamientos. El dominicano no tiene lineamientos. Los artistas dominicanos, por su futuro, por su momento, chequen la historia. El Fotel, Anti Dembow. Te estoy hablando código, que era muy difícil un rapero, de que montase en un dembow. Eso era una suciedad, era una ofensa. De que un rapero neto, usted hablarle, de que ahí de se lo querían pagar su cuarto y se lo negaban. Dembow, usted está loco, no, mejor. Bueno, el papá de Rap cuando grabó con DJ Boyo, fue un danzor. Y se lo dijo claro, no dembow Boyo. Y Boyo como inteligente le puso un dembow el tema, pasó la pica, lo promocionó. Porque Lapi odiaba el dembow. Grabó con el papá de dembow, le dijo, vamos a hacer un danzor, no un dembow. Y Boyo con su mala fe lo montó en un dembow, pero Lapi no lo apoyó y Lapi era la estrella, por eso el tema en ese entonces no caminó. El Fotel, Raneto, Cirujano Nocturno, una entrevista mía, Anti Dembow, ¿con quién graba? ¿Y cómo penetra de una vez? Con Chimbala. Un dembow. ¿Por qué? Puso los pies sobre la tierra, esta es la música que está. No me digas tú a mí que si Rochy ni lo quiera Dios, aunque tenga un repertorio, ¿verdad? Pero si Rochy cae de sonido y una colaboración que usted cache y le va a sumar, aunque sea en controversia, dice que Rochy no va a grabar, dice que porque él pertenece. Él lo tiró. Claro, dice que lo tiró. Él le está diciendo, yo puedo grabar contigo, porque él le dice, en este momento quizás no, pero nadie sabe. Deja no, la puerta abierta. Deja la puerta abierta. Eso como tirándole un gajito. Mira, yo puedo grabar. No van a grabar, señores. Si te cacha y lo llama, él graba. No van a grabar. ¿Por qué tú estás tan seguro? Porque Rochy tiene los códigos. ¿Qué código del DH? El código de la calle. Tiene los códigos de la calle. Pero fue el mismo Rochy que dijo que no tiene problema. Mientras esté en vivo, ellos pueden grabar. Pero no van a grabar. Porque tiene manejo, Vitaly, quizás. Mi amor, el mismo Rochy lo dijo. El mismo Rochy lo dijo. Ey, Rochy graba, paga el video, paga la promoción y hace la controversia. Rochy por estar sonando en la calle, hasta la espalda se pone. No va a grabar, señores. Saludos en el super chat Juan Faraón, que está en olla, vamos a poner que $20. ¿Y qué número luego el diablo es este? También Valentina Mendoza dice, quiero conocer Medellín para estrenar mi pasaporte. En breve llama, mi amor. Y también Rey Jaco en el super chat, somos 116,000. Dele a me gusta. Si no le da me gusta, no haga cocote con viaje. Líder, en la rueda de prensa del 12 de agosto, Palacio de los Deportes, Rochy dijo muchas cosas. El hombre se despachó. Se despachó. Pero dijo en una que conocen a Toquicha por él. ¿Conocen a Toquicha por Rochy RD? Hablando de música aquí en A los Foques Radio. Bueno. Primer tema, o la primera colaboración de Toquicha fue con TV Gun, Químico. En el ese tema no hizo nada. Tiene 5 años, pero cogió view. ¿Cómo se llama el tema? El tema no lo tengo aquí, es una colaboración. El primero que yo vi fue Tibigón con Toquicha, el tema se llamaba Pícara. Ese tema cogió su sonido. Y Emiliano, el que tenía Lápiz con 7, ¿te acuerdas? Sí, Emiliano. Me habló de Toquicha. Yo no había conocido a Raimi en ese entonces.
Pero Emiliano me habló de Toquicha. Cuando me muestra el concepto de Toquicha, yo le dije, mira, es un concepto muy internacional. Y él vio, tenía la visión. Pero para la República Dominicana somos un país muy conservador. Claro. Yo le dije, recuerdo. Sí. Aquí ella va a tener su resistencia. Pero Emiliano vio eso temprano. No conocía a Raimi, perdóname Raimi, estoy diciendo la verdad. Pero Toquicha, miren al final, donde se convierte en una realidad. Hincho, ¿qué se llama? El de, sí, el de España. Sí. Luego hace una canción con Hincho, con un video excelente, espectacular, uh-huh, que hasta el punto de que Bad Bunny en una entrevista me habló de ese video. En la entrevista de La Romana con Bad Bunny, sí, sentado, que nos cayó agua arriba, uh-huh, y un arcoíris, uh-huh, él me habló de, él habló de esa colaboración, de Toquicha con Hincho, y ese video en específico, que ella hace el papel de una prostituta, el de un tigre y uh-huh, vaina, y ella va a hacer una interacción bien chula. Pero el tema que explotó, el tema... por su controversia, fue featuring con el Meloso. Ahí hubo que darle banda. Ahí fue que la gente empezó, la crítica empezaron, y ahí fue que Toquicha se destacó con ese tema. Luego, después de ese tema, había, usted sabe, la guerra de Rochy con el Alfa. Rochy graba con Toquicha, ¿eh? Donde, según mi fuente, ellos, el manager de Toquicha cubrió todos los gastos con Rochy ni promociones de ese tema. ¿Tú entiendes? Sí, todo, video y todo. Todo. Pero ese tema dio agua de beber. Pero el tema que más dio duro fue el tema Toquicha. Estoy hablando de colaboraciones de aquí, ¿entendieron? Featuring Yomel el Meloso. Mírenme. Desacato escolar. Desacato escolar. Atención, hermano, atención, ¿eh? Atención, JR. Eso fue el final. Atención, JR. Viene el click, JR. Omar Fon La Marca, saludos allá en New Jersey. Señores, Toquicha funciona más o tiene una mejor química, uh-huh, con Yomel el Meloso que con Rosalía. Sí. Sí. No sé si estoy hablando pepla. No, es así. Ahora, le ha salido Raimi, Paulus y Toquicha agradecidos a Yomel. No. 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 Yo creo que no. Yomel, ellos pueden colarlo en un vainita, pueden colarlo en uno venir por allí, Yomel pueden colarlo en una pasarela de modo tal, que sea pasando agua. Tal vez no han bregado con él porque Yomel siempre tiene una turbulencia en su proyecto, ¿sabes? La vida personal, que eso es lo que dejaron entender. Y Toquicha está muy enfocada. Y Toquicha, uh-huh, está muy enfocada. Sí, pero saliéndose de ahí, tienen que entender que la mejor química y los mejores temas que ella tiene en su repertorio, sí, han sido hechos con Yomel el Meloso. Así es. Entonces hay que ser agradecido. Buscando respuesta por parte de ella, que está allá arriba. ¿Cómo salta Rochy con eso? Es que a veces, claro, Rochy está en el aire, señor. A veces Rochy dice cosas que la quiere arreglar y no le da tiempo. Rochy no ha puesto los pies sobre la tierra, que ya es un artista internacional, que ya es un artista de peso, y él no puede estar como en los tiempos de la hora de DJ Topo, que uno improvisa la entrevista, que tú eres el mejor. No, es una realidad. Las entrevistas de aquel tiempo, que tú decías que era el mejor, era una competencia de uno mismo. Ahora, cuando ya tú eres un artista famoso de renombre, ya tú tienes que empezar. Él y Raimi tienen problemas. No es la primera vez que ellos se han dicho par de vainas. No sé dónde se fracturó esa amistad. Y que por un tabaco. Acuérdate que él vino aquí. Lo... ¿Por qué líder? Por un tabaco. Acuérdate que Yomel vino aquí y Yomel estaba expresando eso de que era un tema para ti. No de Yomel. Estoy hablando de Rochy y Raimi. Ah, okay. Rochy y Raimi se han tirado puya en el Instagram. Tal vez porque... Se han montado pila. La que no habla y no dice nada es una momia, es Toquicha. Una pregunta, no, momia, profesor, no, momia no. Profesor, momia no. Tranquila. No, momia no. Tranquila. Momia hace no, sus jabones. Dime. Está bien. Toquicha está bien porque Toquicha está en su mundo. Y se maneja bien. Tengo ella. Una pregunta, profesor. Dígame. Hábleme de la declaración de la IGN sobre Roche. ¿De qué? ¿Qué dijo? ¿Qué tal? No, la IGN habla mucha mierda. No, ese ya imagina. De toda la mierda. No, él está muy adelantado. Lo que pasa es que hay que entender. Hay una canción que es de Cirujano Nocturno, sí. Rochy, par de tigres más. Trae la Verde, se llama, un dembow. Trae a Cirujano Nocturno. Ya tú sabes, ¿quién es? La IGN trae la Verde. Entonces ahí parece que no sé qué pasa con Rochy. La IGN me ha dicho a veces que Rochy lo llama a las 5 de la mañana y que vamos a hacer el video a las 5 de la mañana, doctor. ¿De dónde tú estás? Vamos a hacer el video. Vamos a hacer el video ya, ahora. Ya tú sabes. Hay una descoordinación. Y la llega así. Eso no tiene madre. ¿Pero qué fue lo que dijo en sí? No recuerdo las palabras textuales, pero sí puso como 4 historias muy molesto con Rochy. Le dijo unos improperios, lo llamó de una forma bacana, bien fea.
Eso fue por otro trabajo también que discutieron. Ellos se entienden, porque Rocha es un tipo que tú le puedes decir de todo. Y si lío entre fumadores, yo no me meto. Eso lío entre Maya Toquicha, la Gien y Rochi. Ellos, que prendan una vaina, se entienden ellos solos y no quieren. Hacen un álbum juntos fácilmente. Si hay una cosa que yo voy a aclarar, y Nabil, que está en la calle, quizás me puede corroborar. Que he visto gente hablando de eso, de que Rochi, que ha tirado muchas canciones últimamente. Sí, ha tirado cuatro. Que si está o no está sonando, que sí. Que Nabil está en la calle, Nabil sabe. De Cabra Tigre está súper pegado. Ve acá, pues tú hablas de que Nabil está en la calle, como que Nabil anda haciendo duda. Nabil lo que va a una discoteca y no sale de ahí. Topo, yo voy a mil discotecas. El que no va a discoteca eres tú. A donde nosotros vamos, nosotros somos que te recomendamos a ti. ¿A cuál tú vas? ¿A cuál tú vas? A todas las que hemos ido, tú vas después de nosotros. ¿Pero a cuál? ¿A cuál? Oye, porque me recomendó una sola vez, yo lo recomendé a todos los sitios que tú has ido por nosotros. Dale. Yo me he recomendado, yo te he recomendado como en 10, Nabil, a ti. Y tengo que buscarte en Google porque no te conoce. Yo, no, el que no opina, ¿qué está opinando ahora? ¿Qué le ha tirado muchas canciones de ellos? ¿Qué? Cabra Tigre súper pegado, Milloneta está súper pegado. Y vi que Buloba le posteó algo ahí. Buloba va a tener que soltar eso. Y dije que él está tirando patada voladora. Y Rochi, en las veces que se le ha señalado como subestimándolo, creo que las veces que él más gasolina ha usado y lo puso ahí, le puso un mensaje, incluso le dijo, voy a guardar este mensaje. Doctor Nastra, después de ese en vivo asqueroso de ayer, que ha sido uno de los peores en vivo que hemos hecho, diablo, sí, lo salvó Manuel 30. Me sentí muy mal ayer. Yo iba con un quilla ayer. Hoy recuperamos el honor. Somos 120 mil, coñazo. Yo estando en Madrid, Hotel 5 Estrellas, piso 26, verano, tarjetas limpias de crédito, euros. Deje estar tirándome puya a mí. ¿Entendiste? Yo mirando esa hermosa ciudad. Pero nada de nada, nada de vacilar, tranquilo, nada de nada. Yo, con el teclado allá arriba en el 24. Por favor, tú no. Vas a seguir. Por favor. Di que de Pandechuca ese contenido. Vacila tu vida, vive tu vida, coño. Despierta, Santiago. Despierta, goza. Doctor, y yo así, tú sabes. Una tina yo la llenaba de Oye, de agua caliente, con mucha espuma, me acostaba. Él fue a eso. Cuando yo, tú sabes que yo comencé a mirar de lejos, doctor Nastra. ¿El qué? Y yo dije, no, así. A Topopoin bebiendo como un perro. De lejos, Topopoin bebiendo. Por favor. Yo miraba así, esa ciudad hermosa. Y decía, ¿qué hora de Charlie? Digo, diablo, nosotros hacemos de tripa corazón en Estados Unidos. Perdón. Nosotros hacemos de tripa corazón en República Dominicana. Porque somos la plataforma número uno a nivel hispana. Gracias a Dios. Pero aquí no hay nada para hacer. Aquí no hay nada. Nosotros hacemos de tripa corazón. Conectar 120 mil personas, eso, y 130 y 150, eso es de tripa corazón. Sin nada. Por eso estoy ansioso de que llegue la semana que viene para nosotros comenzar a hacer el contenido internacional que amerite esta plataforma con el takeover de Premio Juventud. Porque en República Dominicana no es que hay muchos podcasts, es que hay los mismos temas todos los días. Uh-huh. Mamiquín del Diablo, Amelia del Diablo. Yo quiero hacer contenido y no puedo. Fulano. No sé, vuelvo con la pregunta. Lo esto, lo otro. Ya a los Foques Radio, señores, se lo digo a todo el público que está ahí, es momento de nosotros tener alas, como este pájaro. ¿Entendiste? No sí, se van a arrepentir. Sí, pero nosotros vamos a viajar de aquí para adelante. Los presupuestos son muy altos cuando viajamos, porque viajamos en primera clase, gracias a Dios, nos quedamos en los mejores hoteles. Haremos ese esfuerzo, porque ya se acabaron los temas en República Dominicana. Ya no queda chiquito. Y nos perdonan. Se escucha feo, pero es la realidad. Yo no hallo. ¿Sabes lo que el doctor Nastra se entra? Dice un camionero, dice un motorista y un coche. Sí, porque que no hay. Bueno, pero. ¡Maldita sea! Pero son contenidos que se consumen. Son consumibles, son consumibles. Yo quiero que tú me veas a mí en la parada tratando de comprarse un motorista para que vaya. ¿Entendiste? Ven acá, hermano, que no hay más nada. De lo mío, ¿en qué tú estás? Sí, lo. No sé, muchachos. Dios mío, es un esfuerzo inhumano. No, no es nada más el contenido, es la exclusividad también que amerita la plataforma. No hay forma. Hay muchas cosas que llegan.
Y aunque tú no quieras, no, van a hay pibes tigres que no lo sentamos ahí porque van a todos lados. Por eso es lo que estoy hablando. Van a todos lados. ¿Para qué tú has venido a hablar para acá? Lo mismo que tú. Gracias a Dios que quiere hacerle la casa a mi mamá. Cíngate a tu madre, loco. ¿Entendiste? Estamos hartos de eso. Estamos hartos de eso. Que de paso, le tengo un mensaje a Isaura Tavera, que está aquí al lado mío. Ay, no. La nariz. Bueno, se Michael, malo, perdóname. Who's bad? Deja la rimar, fiallo, tranquila. Ay, Mija, ya esa corona del año 2004 que perdiste, ya eso, supéralo. Ella entró aquí a Finanzas con Humor, que es un programa asociado de Alofoque, Juan Carlos Gilbert, saludos, bendiciones, que es un santo ese hombre. Ella anda trabajando, entró aquí a Alofoque Media Group de manera asociada, que... Ojalá acepte entrar a uno de los programas donde yo tengo control total, porque lo merece una estrella, el Arimal Fiallo. Déjala tranquila, deja que se busque su cuarto. Porque que parece que uno de los de las cláusulas, cuando tú firmas con ese coro de aquel lado, es que tú odies todo lo que tenga que ver con Alofoque. Sí, tiene una cláusula. Sí, esa muchacha supuestamente era amiga de Doctor Natra de ese grupo y ahora la han santanizado porque está aquí trabajando. No merece trabajar, parece. Ustedes son unos muertos. Ustedes no dan view. Ustedes son unos muertos. Miren, la cabina de ustedes parece un colmado. Tú pones dos salamis dubeca ahí atrás y tres plátanos. Es un colmado. Ustedes no están. Ustedes están toquedados. No fui hoy. El único medio bacano ahí es el Narizón de Manolo Zuna, porque tiene su propia plataforma, que si le hablan mucha mierda, él se le mueve. Usted se lo lleva el diablo. Pero usted está toquedado. El recoge cable está quedado. Que no avance el pobre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? O el gordito lo tiene Ivón, de tramoya. Ivón parece la trabajadora de mi casa. Y vos la que cuida a Prim, parece. ¿Entendiste? Te están toquedado. Es tan funny, sí. Me gustaría ayudar a Enrique Cueli, que no la ha pegado nunca tampoco. Doctor, muy bueno el muchacho, pero no la ha pegado. No la ha pegado. Pero es un tipo que trabaja mucho y se topan con gente como no la ha pegado. Luisín quiere ser Santiago Matías. No, Luisín es mío. Sí. Quiere ser Luisín. Santiago Matías, Luisín. Es duro, Luisín, ¿eh? Repito, puede ser de que... Puede ser, el Pico Duarte puede ser de él, el Monte Every, vender de que 10 metros, de que residencial fulano, porque él quiere ser Santiago Matías, que tengo 96 empleados en TCS. Empresario reconocido. ¿Entendido? Vivo donde viven los tigres que son. Tenemos la meiva, tenemos la vaina, tenemos todo lado. Usted no lo tiene, usted es un rico de boca, hermano. Y ahí está Data Crédito. Que te estoy haciendo mención ahora para que me haga par de cabros y report, porque te dejé invito par de días. Te dejé invito un par de días, hermano, y bajan los views y tú lo sabes. Te estoy ayudando. Está frito. Te estoy ayudando. Que se puso de fresco, hace alusiva, dice que una rubia te está investigando y la gente le ha dado, dice que Nuria me está investigando. Ajá. Y Nuria, como mi mamá, yo he hablado con ella y hay mil canales jodiendo con Nuria, una mujer que está para su trabajo y mencionando a Nuria en vaina que no tiene que ver Nuria. Nuria está molesta con eso. ¿Es verdad? ¡Claro! Porque una rubia despiadada está para ti. Coño, ¿cómo una rubia despiadada? Una mujer que trabaja, una mujer que ha desenmascarado gente con mala práctica médica, pues gente corrupta, que se la juega. Se la ha jugado mucho tiempo. Se la ha jugado mucho tiempo. Y la gente asoció eso con ella. Y ha cogido lucha de que en canales de YouTube, en vaina Instagram, estos buscadores de views, singa a su madre, azaroso. ¿Entendiste? Que no tienen tema, que no sea Santiago Matías, loco, esa gente que el FBI, que la DEA, que el Abado, que cayó preso, que ya está casi la orden de extradición, todos los días la estoy esperando. Que salimos corriendo para Madrid. Sí, ¿entendiste? Sí, que salen corriendo, que esto, que hay allanamiento. ¿Entendiste? Sí. Fue él jodiendo con un tuit que ha jodido con la marca, ha jodido con República, sólida República. Míralo ahí. Míralo ahí. Chupa. Bueno, sólida. Se abrió de una vez. Sólida. Sólida. ¿Viste cómo se pegó? Sólida. Venta, ¿Te gustó cómo se pegó? ¿Qué es el coñazo? Fresco el diablo. ¿Qué? No pude evitarlo. Pero lo hiciste rápido. ¿Qué? Te salió nato. Claro, rápido, ¿sí? Ya tú sabes. ¿Cómo lo harías tú, bebé? Igualito. La nariz. Vamos a la nariz. Le va a dañar la nariz con 20 mil. No. ¿Cómo lo harías?
¿Cómo lo harías tú? Dale un beso ahora. No sé para qué tú te paras con ese pantaloncito. ¿Dónde tú quieres estar de parado con esos pantalones? Entonces, Isaura, dale para acá. Isaura, nosotros, todo el mundo en este país, conocemos el vaina tuyo, el currículum. El currículum. Diablo, Kevin, pero tú eres el final. Oye, Isaura. Isaura, nosotros en este país, nosotros conocemos todo el currículum tuyo. No te quiera vender que como la princesa Diana, no te quiera vender como la madre Teresa de Calcuta. Tú tienes tu historia, Isaura. Deja a la muchacha tranquila a trabajar. Michael Jackson. Bueno, también deja que Larimar se defienda. Porque no, ¿qué haces tú metiéndote en pleito de mujeres? Yo la defiendo porque ella entró aquí. Larimar tiene mucha altura y clase. Siete pies. Lo que le falta es a ti para la narizona esa, la nariz de fono, no. ¿Entendiste? Usted está en todo quedado. Nagüero parece una obra de Picasso. No te metas con Nagüero. Así, pintado así. No te metas con Nagüero. Mío. Pero tengo que darle a todito, doctor. No te metas con Nagüero. Deja esa gente tranquila. Boli, Boli va a entrar para el PRM. Entonces no va a votar la base del PRM por él, ni los peleaditas quieren saber de él, ni la fuerza del pueblo. No te metas con él. ¿Y entonces? O sea, que se quedó fuera ahora. Se va a quedar fuera. Ya tú sabes. Porque los PRMistas no quieren saber de él. No te metas por el tránsfuga. Los peledeístas no quieren saber de él tampoco. No te metas con ese tema. Porque, ¿y la fuerza del pueblo no quiere saber de él? No, ¿quién vota por él? Sigue hablando de los pocos y del programa y no te metas en esos temas. ¿No? Es que no hay tema. ¿Cómo que no hay tema? ¿Cuándo son los premios suelta juventud? Eso. El 20. 20 de julio. ¿Dónde lo van a hacer? Puerto Rico. ¿Quiénes estarían ahí? Oh, vamos a ver, dame un listado. Ya ni te cachi. Ya, páralo ahí. Con la materialista que va también. La materialista. No, la materialista está tranquila. Puede andar sin seguridad en Puerto oye, Rico. Oye, la perversa va para allá. Puede andar sin seguridad en Puerto Rico, sigue. Hable con la perversa, va para allá también. Puede estar sin seguridad en Puerto Rico, sigue. Muchos artistas de la gueto, Jolly Randy. Pues ellos se sienten su tierra. Baby Rata. La Insuba también. John Chimmy. Dame dos nombres. Dime. Santiago Matías va para allá. Sí. Moca, sigue. En Puerto Rico me quieren. Mi hermano bien. Molusco, gente. Ahora es tu hermano Molusco. Manito, sí, padre hermano tuyo, Lambón del Diablo. Molusco es hermano tuyo. Lambonazo. Yo lo que sé, yo lo sé lo que digo. Estoy más preocupado, aunque usted puede contratar y esos premios tienen buena seguridad. Pero hay gente, hay personas que tienen que tener cuidado en Puerto Rico. ¿Eh? Hay que hacer un llamado o hay que recordarle que hay gente que buscan la ocasión para desquitársela, ¿eh? O para la gente que se ha sentido mal. Y ustedes saben que la quita Tecachi no está muy bien visto en Puerto Rico, ustedes lo saben, ¿verdad? No hay que decir ni hacer historia ni nada, ¿eh? Para que lo sepan. Mira, ¿vale? Cuando yo le comentaba a Luisín en Twitter, oye, esa vaina. Él tenía, y la te va a devolver otra vez, hombre. Él tenía, doctor Latra, él tenía, mira, el día 7 de febrero de este año, subió un video de que los pleitos míos de Santiago Matías así comienza, así termina, de que relajando. Uh-huh. Y eran 111 mil vainas. Cuando yo dejé de contestarle a otro Natra, 6 mil coge. Tú ya yo le contesté, le di un par de views en estos días, le di un poco de notoriedad. Uno de los más grandes comeback en los medios de comunicación lo hizo Luisín. Con los consejos, eso. Chonte. No, que el mejor le hay que dárselo, y tú lo sabes. Mejor de y tú sueñas de que Luisín tenga esta plataforma y no ha podido. No, nunca, no, nunca le he hecho eso. Y tú lo sabes. Güey, los cuartos compran a quien sea. Deja no, de hablar ese disparate. Él no necesita eso. Ey, Luisín. Nabil, mírame, güey, él no lo va a hacer. Se va a hacer por bien, cuarto. Y tiene una gorra puesta promocionando una vaina. Se va a hacer por dinero y va a estar trabajando. Le anda en cuarto también. Ey, déjate este lambón. Yo nunca le propongo nada. Él anda en cuarto, él anda en cuarto también. Él anda en cuarto también. Es que él no va a venir para acá. Él no va a venir para acá, él es un lápiz consciente. Por ego, no, por ego no lo vete hace. A además, ¿a dónde sí. él cabe aquí? Pero si ha tenido un regreso, está muy analítico, sí. Muy, digo porque Luisín, wey, es muy atinado. Güey, uno de los mejores regresos. Es de boli, Luisín, de, no va a venir de, aquí. Del comba, venir de los 90 y va a venir de los 2000. Ese comba, tremendo. Y que estaba como retirado. Para dañarlo después, y casarando conmigo. Es un loco viejo, mano. Un bueno, porque viejo. Se monta en la ola del sonido, sí, pero también. Es de bueno. Buscando respuesta. Eso es interesante, ¿no? Tiene que crear controversia. Es un hombre inteligente. Necesita crear controversia. Él sabía que si hacía eso con Santiago, no iba a responder. Él este mismo lo sabe que claro, él lo tiene, claro, pero tiene tiempo de caducidad. Ya, él se lo disfrutaba. Tú lo enseñaste a eso. Después fuiste tú que te empezaste a estresar por eso, pero usted lo disfrutaba. No, yo no me estresé, doctor. Si señores, pero aquí conocemos a Luisín. Él goza cuando tú lo mencionas. Sí. Él tiene que estar muerto de la risa ahora mismo. Así. Normal. Incluso ya debe de haber un tuit. Claro. Un tuit debe haber ahí. Mañana. Atención, mi amigo Santiago Matías. Así que, Michael Jackson, deja al animal tranquilo. Yo lo que sé, cuando tu cumpleaños me pidió tu número para felicitarte, yo se lo digo. No, eso es mentira. Sí.
Y lo hizo, lo hizo. No sé si... ¿Tú me entiendes? Pero él me pidió el número. ¿Él hizo eso? Él me pidió el número tuyo cuando tú cumpleaños. Porque este muchacho... Oye lo que me, la palabra de Luis Jiménez, que es mi amigo, que tengo mucho que no hablo con él. Por eso no, no, yo soy así. ¿Por qué tú no hablas con él? No, porque Luisín ha ayudado a mi fundación en muchas cosas y yo soy bien agradecido. Pero lo dijiste, coño, Mampioli una vez. ¿Me entiendes? ¿Ay, qué tú quieres que yo haga? Si me dice, fue Mampioli y lo voy en aquella vez. Eso yo no te lo voy a negar. No, no, está bien, está bien, está bien. Señores... Eso, todos los secretos de Chiri García, toda la vaina, lo sabe Luisín, no me haga hablar, que yo sé todo. ¿Tú entiendes? Eso son cosas viejas. Bueno. Señores, vamos con el primer viaje a Medellín, señores, el primer ganador. Déle me gusta a usted, déle me gusta a usted ahora. Vamos a sacar uno aquí y uno de Instagram. Tiene que mandar el Instagram para que te gane el vaina. Y también vamos a sacar uno, que me dijeron, vamos a sacar uno de los comentarios. Cuando este video termine, en la caja de comentarios, ¿por qué te merece viajar a Medellín? Y uno del superchat que más de... Vámonos ahí. Tiene que darle algo al superchat. Atención, Manabri, para que guarde todo. Hello. Y si es soltero. Sí. Baja, baja. Tumba el televisor. Hola, o el teléfono. Celular. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué edad tienes? 26 años. 26. ¿Tienes pasaporte usted al día? No. Anda al diablo. Espérate, que es hembra y tiene 26. Espérate. Dale, dale chance a que saque el pasaporte. No, no, no. No le va a echar. Tú tienes que tener pasaporte. Chance, ¿cómo lo hacemos? Tú tienes que tener pasaporte. No, pero podemos. Cerró. Vámonos con otro. Llamen al número 845-875-879-9076. Vámonos para con el foco para Medellín con Aira. Llamen los que tengan pasaporte. Los que le vamos a mandar. Coño, si tienen pasaporte, por favor. Sí. Vamos a ver. Hello. Aló. Dime, hermano, ¿dónde llama? Un hombre. Güey, pon la vaina en mute. Que no tenga pasaporte. ¿A qué tiene pasaporte? El diablo está sucio. Hermano, ponga el dispositivo donde nos está viendo en mute, por favor. Escucha por el maldito teléfono. Dijo que te mute ya. Ok, parece que es Robocop que está llamando, pero ok. ¿De dónde tú estás llamando? De Cotuí. Cotuí. ¿Usted tiene pasaporte al día? No lo tengo, pero si hay que sacarlo, se saca. No, de sacarlo sí, es la City y la vaina. No, va a coger un bow. Y ahí era rápido, tranquilo. ¿Qué hacemos en ese caso, señores? Que llame el próximo año. Sí. Llame cuando tenga pasaporte. Sí. Que solamente los que tengan pasaporte al día, por favor, llamen. Y no el diablo. Claro, porque si la vaina la semana que viene, no va a llevar el diablo. Pero díselo en inglés también, porque no están entendiendo. Mi primo, no llame, que tú no tienes pasaporte. No, porque yo decirle la verdad. Sí, okay. Dímelo, hermano, ¿dónde llama? De las Américas, los frailes. Los frailes. Saludan. ¿Tiene pasaporte al día? Desde los tiempos de Roche. Sí, claro. Ok, ¿qué edad usted tiene, hermano? 29 años. 29 años. ¿Cómo usted se llama? Héctor. Héctor. ¿Héctor qué? Sí. Héctor Julio Hernández Brito. Bueno, el primer ganador que va para Medellín con nosotros, señores. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, coñazo! Eso. ¿Qué tú trabajas? Imagínate. Bueno, ahora mismo. ¿Qué usted trabaja? Pues bórrelo. Ahora mismo no tengo un trabajo estable, pero estamos activos. No, ok, porque si usted está trabajando, tiene que pedir un permiso. Aquella yo le tiré, este es tu número de teléfono, porque le tiré captura de pantalla para entregársela al productor de Alofoque, Manauri. Él te va a llamar, sí. Se van a comunicar, usted le va a mandar el pasaporte, la cédula, y cuando cuando tengamos una fecha específica, entonces ya vamos a hacer los preparativos. Así que bienvenido y al en vivo en Medellín con Alofoque y Arayet. Muchas gracias, ese es mi WhatsApp, muchas gracias. Sí, se lo van a escribir ahora. Señores, denle a me gusta, que estoy sacando uno del Instagram y también de la caja de comentarios cuando termine este en vivo. Líder, vámonos con una oración. Vamos. ¿Tú te imaginas que cuando llegue el vaina de que el pasaporte se le venció? Vamos. Que revisen la fecha, sí. Vamos. Oración para quién, Líder. ¿A quién? Dime, yo me la juego. ¿A quién le oramos? Vamos. ¿A quién le oramos? A James Cameron. ¿A Jan o Jane? James. Señor es James. James Camarón. Camarón. Vamos a orar por Jan Camarón. Amén. Que con Ana yo estoy quillao. Amén. El nombre tenía que ser de Fausto. Amén.
recuerda a Ana que le ha hecho muchas películas y muchas mujeres ha matado. Amén. No estoy de acuerdo con ese nombre. Amén. Te lo digo yo. Amén. Dike Jan. Amén. Ese abusador. Amén. Pole Kiko el Crazy. Amén. Rochi en verdad. Amén. Atención a Ana Carolina. Amén. Está tiempo en verdad. Amén. Talento, top. Voy, talento. Vamos a orar por el líder. Amén. Con una cadena fofa que vino de Europa, cree que está acabando. Joyería, ya. Amén. Parece a Mr. T. Amén. Qué ridículo este tipo con casi 50 años. Suelta eso ya. Amén. Empeñé esa vaina. Amén. Está con apartamento. Amén. DJ Topo. Amén. Usted es talento. Amén. Mr. T. Amén. No te quedes dado, dale. Vamos a orar por Alofoque. Amén. Que con Luisín filtrado está. Amén. Su sueño es verlo en esta plataforma. Amén. Él no quiere coro con él porque el boli se lo ha pedido en verdad. Amén. Ese sueño a ti. Amén. Nunca se te va a dar. Amén. Y que Luisín Jiménez. Amén. Sentado aquí en verdad. Amén. Atención a Alofoque. Amén. Te lo digo yo. Amén. Habrá con Brea. Amén. Con Luisino. Amén. Vamos a orar por DJ Topo. Amén. ¿Para qué yo quiero a Luisín si tú eres mi empleado ya? Amén. Guaremate pasa agua y su apiado ya lo pone. Amén. En verdad yo soy tu empleado. Amén. Ese sueldo te toca, $3,000 de lo duro, en verdad. Amén. Recuerda que tiene 2 meses atrasado. Sí, amén. Si tú no me pagas, a Luis ni yo voy a llamar. Ahí no hay cuarto. Amén. De Juan. Amén. No botique. Amén. La de verdad. Amén. Pasando trabajo. Amén. No coge ni 100,000. Amén. Bye, Luis. Amén. Mamá Fuji. Amén.